La propuesta que se emite desde el Congreso del Estado es que la venta o enajenación de motocicletas se realice con el debido trámite para el registro y emisión de la tarjeta de circulación para contar con un padrón real y confiable. Proceso para la elaboración de una iniciativa de ley que funcionará para la protección de los usuarios y evitar que las unidades sean robadas para cometer un ilícito. Consideración de Francisco Frías Méndez, director de Tránsito y Policía Vial en Celaya. En la cual están subiendo modificaciones al uso de bicicleta, a la venta, perdón, al uso de motocicleta, a la venta de motocicleta, e involucrar a los concesionarios para que tengan conciencia de que pueden tener accidentes que les puede costar la vida o daños significativos a nuestros ciudadanos. Y lo vemos en positivo, estamos para apoyarlos. Ya una vez que se apruebe esta Dirección General de Tránsito y Policía Vial, estamos listos para atender las indicaciones que nos den desde arriba, con mucho gusto. Todo en aras de la prevención de accidentes, daños materiales y, ¿por qué no?, cuidando la integridad física y la vida de nuestros usuarios de motocicletas aquí en el municipio. El director de Tránsito y Vialidad, Frías Méndez, consideró que con la actualización del padrón, desde que se compre una motocicleta, se hará una discriminación en positivo. De ahí que se mantendrán los operativos diarios en diferentes puntos de la ciudad para confirmar que las motocicletas circulen con su debido registro como tarjeta de circulación y documentos que ampare su propiedad o posesión legal. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.